Buenos días, ustedes saben que Santa Cruz de la Palma es capital, ¿no? Y como capital que es, hemos hecho una campaña ilusionante, con ganas, con fuerza. Estamos ya poniendo punto y final a una campaña. El otro día me decía algún compañero de ustedes, dice, oye, yo veo al resto de los candidatos que vienen cansados y tú vienes como una moto, y como una moto porque estoy muy ilusionado con la campaña que hemos hecho, casa a casa, barrio a barrio, rodadera, caminos, y hemos recorrido a todos y hemos entregado el proyecto de ciudad que queremos para el futuro. Y además, ilusionado porque tengo el mejor equipo de hombres y mujeres que me acompañan. Y para que Santa Cruz de la Palma sea capital, es clave y fundamental que Mariano Hernández Zapata, que es nuestro candidato al Cabildo y presidente, sea el presidente del Cabildo. Mariano ha demostrado fortaleza, superación en momentos complicados, ha demostrado energía y ha demostrado que no se rinde a pesar de las circunstancias. Por eso, para Santa Cruz de la Palma, es un orgullo tener a un presidente del Cabildo que se ha dejado la piel, no solo con la emergencia del volcán Mariano, sino que se ha dejado la piel con esta ciudad, con Santa Cruz de la Palma, con una inversión importantísima, como ningún otro presidente del Cabildo ha tenido con esta ciudad. Por tanto, Mariano, que sepas que Santa Cruz de la Palma va a ser también capital y clave para la presidencia de tu Cabildo, y estoy convencido que vamos a empujar desde aquí. Como capital es y fundamental que Raquel sea la lista más votada en la isla de La Palma. Raquel, nuestra candidata al Parlamento de Canarias. Es capital para Santa Cruz de La Palma también que tengamos voces en la isla, en el Parlamento, que defiendan a la isla de La Palma. Es fundamental que defiendan lo que es nuestro principal motor económico, que es la agricultura o el turismo, que defiendan también los incumplimientos que hemos sufrido con el Pacto de las Flores. Y es importante también tener una secretaria general como Nieves, ¿no?, que se ha dejado la piel y se lo deja al frente de los servicios sociales, que ha demostrado sensibilidad con los que peor lo están pasando. Por tanto, con estos hombres y mujeres que conforman el Partido Popular de La Palma, todo lo que avancemos es positivo para esta isla. Y por supuesto quiero dar las gracias al presidente autonómico, a Manuel Domingo, que se está dejando la vida, la piel. Él me decía que me entendía, porque yo lo sufrí también cuando lo fui candidato a la presidencia del gobierno, y sé lo difícil que es en estas circunstancias estar de isla en isla. Y él lo está haciendo con maestría, con valentía, con fortaleza. Y por tanto, querido Manolo, querido Manuel, es importante y también capital para esta ciudad, para esta isla, que tú seas el próximo presidente del gobierno de Canarias. Yo estoy convencido que lo va a hacer, y lo estoy convencido, pero con absoluta seguridad. No es porque me toque decir esto, sino porque creo que Canarias se merece un presidente del gobierno del Partido Popular, que Canarias se merece un modelo diferente al que tenemos del Partido Popular, y estoy convencido que Manuel encarna esa figura, que el hombre, los hombres y mujeres que acompañan en cada una de las islas a Manuel Domínguez van a generar todo esto. Y por tanto, yo lo único que tengo que decir, ya para acabar, es que yo le he pedido que es necesario en Santa Cruz de la Palma tener una amplia mayoría para gobernar, para no tener que hipotecar el futuro de esta ciudad, para hacer todo aquello que nos comprometimos hace 2 meses, que eran los 7 ejes fundamentales en los que pivotaba el pacto por Santa Cruz de la Palma, para dinamizar Santa Cruz de la Palma, para que los problemas de aparcamiento se puedan resolver con una política de movilidad que he presentado, para que sea atractivo venir a invertir o a vivir, y tenemos que localizar suelos de podamos comprar y poner a disposición del gobierno de Canarias para que haya viviendas disponibles. Por tanto, Santa Cruz de la Palma debe ser capital no solo porque así lo diga administrativamente, sino capital económica, turística, patrimonial, del ocio, de la juventud. Ese es mi objetivo, y estoy convencido, por lo que he captado, por lo que he vivido y por lo que he percibido durante todos estos tiempos de campaña, que Santa Cruz de la Palma se va a volcar con el Partido Popular, le va a dar un apoyo masivo al Partido Popular, y ese apoyo masivo en Santa Cruz de la Palma será que también no solo ganemos aquí, sino también será el apoyo masivo que va a recibir Mariano al Cabildo, que va a recibir Raquel al Parlamento por Isla de la Palma, y que le va a permitir a Manuel Domínguez ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Y ahora les dejo con... Cuando diga. Bien, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria hoy en la isla de La Palma. Y permítanme que agradezca a nuestro presidente insular, a Mariano Hernández Zapata, y nuestro candidato a la presidencia del Cabildo de La Palma, el que nos haya no solo recibido en este día, sino que haya hecho y esté haciendo esta campaña muy a pie de calle, muy entendiendo los problemas de los palmeros, como lo ha hecho en estos últimos días. Y también a Sierra Antona, a Raquel
que, como él decía, candidato por la capital, capital que gobernemos en esta parte de la isla, en Santa Cruz de La Palma, y capital que el Parlamento de Canarias tenga representantes como Raquel para defender indiscutiblemente los problemas de los palmeros. Dicho esto, hoy no es un día para lamentarnos, es un día para proponer. Y desde el Partido Popular, a nivel regional, queremos advertir que la isla de La Palma ha sido quizás, y sin el quizás también, la isla que más ha sufrido en los últimos tiempos debido a todas las circunstancias adversas que se han producido. Yo agradezco el trabajo de Mariano Hernández Zapata y de todos y cada uno de los compañeros en esta isla, porque han dado ejemplo de cómo se tiene que llevar a cabo un trabajo ante circunstancias adversas, ante problemas para los que uno no está preparado, para los que uno no tiene un guión, para los que uno no tiene un libro que le indica cuáles son los pasos a seguir. Y por lo tanto, habiendo hecho esto, y además solo, porque a mí me gustaría acentuar esta situación. El Cabildo de La Palma no ha recibido ayudas ni para permitir que se empiece a cultivar sobre la lava, ni para permitir que se ejecute una vía como la que han abierto y permiten ese tránsito en la parte de Los Llanos, para llevar a cabo la ayuda a las familias, y no ha recibido ayuda para que no hayan 100 personas viviendo todavía en los hoteles. Por lo tanto, un cabildo que se ha visto abandonado por el gobierno autonómico, un cabildo que se ha visto abandonado por el gobierno central, y que más allá de eso, más allá de esa ayuda, han puesto palos en las ruedas para imposibilitar pues la ayuda que se generaba o que se necesitaba al sector primario para que llegara el agua, por ejemplo, o muchas otras circunstancias. Por lo tanto, esta es la realidad. Un cabildo que ha dado la cara, que ha dado un paso al frente, que ha ejecutado obra, que ha ejecutado ayudas, que ha estado al lado de los palmeros en los peores momentos. Y desde el gobierno de Canarias, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es llevar a cabo un plan de regeneración, rehabilitación de la isla de La Palma. En los momentos en los que algunos quieren poner en jaque, en el momento en que algunos quieren fomentar la turismofobia, desde el Partido Popular y en La Palma, advertimos que es sumamente importante que generemos actividad económica vinculada al turismo, lógicamente protegiendo nuestro territorio, luchando contra el cambio climático, pero es indiscutible que La Palma merece y necesita un desarrollo económico vinculado al turismo para entonces volver a recuperar esa economía que tenía en el pasado. Esta es la isla que más afectada se ha visto con respecto a la llegada de turistas. Por lo tanto, es fundamental que todos llevemos a cabo acciones pertinentes en esa línea. Y desde el gobierno de Canarias, si los canarios nos brindan esa oportunidad, si nos permiten gobernar a partir del próximo domingo, tendremos un plan específico de la mano del Cabildo y de los ayuntamientos para entonces reactivar la economía, regenerar la isla de La Palma, llevar a cabo las infraestructuras necesarias y de esta manera volver al esplendor que se tenía en hace algunos años. Yo no solo agradezco el trabajo que han hecho, sino les felicito porque gracias a ese esfuerzo, a esa implicación, hoy La Palma no está en peores circunstancias de las que podía haber estado. Hemos visto en estos últimos días cómo el ministro Bolaño, que no consiguió la foto con Isabel Díaz Ayuso, pues intentó tener una en la isla de La Palma para cubrir quizás el expediente, porque no es de recibo que el gobierno de España, un año después de lo que sucedía con el volcán, es cuando advertía que hacía falta en esta tierra un plan de vivienda. Por lo tanto, insisto que si mirar a lo que está sucediendo a nivel nacional, desde el Partido Popular nos comprometemos con ese plan de reactivación, de regeneración, con presupuesto específico orientado a que la isla de La Palma recupere la economía que tenía en el pasado. Señor Domínguez, una pregunta. Acaban de informar desde el MINMA que se ha abierto la carretera de la costa, que une Tazacorte con Puertarao. No sé si esto obedece a una estrategia electoral o un bien de necesidad. Bueno, han abierto parte de la carretera, ¿no? Porque no la han abierto en su totalidad, según tengo información al respecto. Que cada uno analice lo que quiera, es decir, que cada uno saque las conclusiones que desee. Yo les invito a los palmeros a que hagan una comparación entre lo que ha hecho el Cabildo, a qué ritmo, con qué inversión,
dónde, cuál es la prioridad y qué es lo que ha hecho el gobierno de España. Yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones y menos en este momento en donde para mí personalmente es un claro acto electoral. Decía yo antes que el ministro buscaba la foto en La Palma porque no lo conseguía en Madrid. Por lo tanto, los palmeros saben perfectamente qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Hemos puesto toda la carne en el asador. Lo han puesto los compañeros en el Ayuntamiento de Los Llanos, en el Cabildo de La Palma y en todos y cada uno de los ayuntamientos donde tenemos responsabilidades. Esto es lo que estamos dispuestos a seguir haciendo. Y yo le digo a los palmeros que hagan un análisis profundo de cuál ha sido la realidad y de las acciones que hemos llevado a cabo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta presencia en esta convocatoria de medios. Y bueno, desde el Cabildo pues tenemos claro lo que necesita la isla de cara al futuro. Queremos una Palma de oportunidades, una isla que no haga que sus jóvenes tengan que salir de aquí y a buscar su futuro y que no regresen. Una isla en la que sigamos pudiendo tomar decisiones valientes como hemos tomado durante estos 4 años. La Palma por fin necesita que se decida sus políticos de apostar de verdad por el turismo. Y lo hemos hecho y lo hemos demostrado ya durante estos años, apostando por esos proyectos insulares, como es el caso de Golf La Pavona, como haremos con nuevos proyectos que estamos tramitando en el Cabildo, porque al final lo que necesitamos es políticos valientes, que miren al futuro, que no nos quedemos en el cortoplacismo y que no estemos en ese cortoplacismo en la búsqueda de arañar 4 votos. Y para eso necesitamos tener un gobierno de Canarias donde el Partido Popular lo lidere y lo gobierne. Me hace gracia, ¿no?, cuando veo a otros candidatos que han estado dirigiendo a esta tierra durante más de 20 años decir que ahora son el cambio y que ahora son quienes van a mejorar la vida de todos los canarios y a modificar lo que tenemos en este momento, que es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. Y es responsabilidad de ellos que en La Palma no tengamos turismo, que en La Palma no tengamos camas, que en La Palma no tengamos conectividad. Y es responsabilidad de ellos, por tanto, que en La Palma no haya oportunidades para los palmeros y para los jóvenes. Por tanto, tenemos claro lo que necesitamos de cara al futuro. Vamos a hacer una apuesta por el empleo, donde el turismo es parte fundamental. Vamos a hacer una apuesta por la formación, donde este mandato hemos demostrado que es posible seguir dando pasos, como hemos demostrado con ese 6º curso de medicina que se imparte en esta isla, con esa nueva sede de la UNED, con los nuevos centros de formación de Radio ECA. Y necesitamos que se haga esa apuesta definitiva por la formación dual. Y eso está en la página número 1 del manual para gobernar de nuestro presidente Manuel Domínguez y que Raquel día sí, día también nos ha explicado. Y vamos también a hacer todo lo posible para que vuelva a ser capital Santa Cruz de La Palma y la única posibilidad que tiene es teniendo un alcalde como Asier Antón. Conozco a Asier de siempre, ha sido la persona que me ha traído de la mano a la política y sé que es la mejor opción que en tiempo va a tener Santa Cruz de La Palma para dirigir su futuro. Y para eso también necesitamos un cabildo insular liderado por el Partido Popular, donde hemos demostrado que hemos gobernado para los 14 municipios de la isla sin distinción, sin sectarismo, sin mirar colores políticos. Y lo vamos a seguir haciendo. Esperemos que así, con un gobierno de Canarias liderado por el Partido Popular, con un ayuntamiento de Santa Cruz liderado por el Partido Popular y un cabildo liderado por el Partido Popular, es como único gana La Palma. Una valoración también de lo de la carretera de la costa, por favor. Bueno, nuestra valoración sobre la carretera de la costa está clara. No nos merecemos los palmeros más obras a medias. Tenemos una obra a medias con la carretera del norte, esa obra que no llegó a Gallegos y que no se ha puesto después de casi una década en funcionamiento la circunvalación que se construyó. Tenemos una obra a medias de la carretera del sur, más de casi 14 años sufriendo obras en esa carretera del sur y todavía no se ha finalizado, y tenemos una carretera a medias más en la costa, una carretera que ha decidido el gobierno solo ejecutar la primera fase y que no ha sido valiente para ejecutar una segunda fase. Y no ha sido valiente en llegar a acuerdos con los vecinos para buscar alternativas, soluciones, y eso es lo que nos comprometemos. Seguir buscando soluciones, alternativas y tomar decisiones valientes por el interés general de los palmeros, que también nos merecemos buenas carreteras, buena conectividad, como puede haber en el resto de ellos.